porque vamos tarde. ¿Cómo es que está rara? Apenas la maleta entró. Tenemos aquí cosas puestas, pero bueno, ahí vamos. El Spirit nos dejó como en un lugar y vamos como 3 kilómetros de aire. Al otro aeropuerto. Bueno, les avisamos si lo logramos. ¿A dónde nos vamos? Lograr, ¿a dónde nos vamos? Que nuestra puerta era 18 años. Hello, hello. ¿Cómo están, chicos? ¿Estamos en...? Bueno, sí, estamos en Nueva York hoy y les vamos a estar mostrando todo, todo, todo lo que vamos a hacer hoy. Ella es Mari. Ella es Geisha. No tiene calor para nada. Y empezamos en el Brooklyn Beach. ¡Woo! ¡Yay! 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 ¡Chiqui, chiquiri! Bueno, este es un spot donde tienen que venir a juro a tomarse fotos porque es demasiado lento. Mira las fotos como quedaron. Ay, ahora estamos tratando de caminar al Parque Duomo. Vamos a ver si llegamos. Miren esos edificios, qué cool. ¿Estás probando, amiga? Ups. ¿Cuál quieres? Okay, y por aquí tenemos a Geisha. Amiga, ¿qué estás comprando? Amiga, ¿qué estás haciendo? Es lo mismo abrazar un árbol en Miami que abrazar un árbol en Nueva York. Obviamente, mi reino. Absorbiendo toda la energía de New York. Miren qué cool, subimos a este rooftop y está una vista demasiado bella. Demasiado bella. Mira, ¿te puedes sentar aquí un ratico? Y bueno, nada, no, te pones ahí a agarrar un poquito de sol, mi rey, porque ajá, aquí está haciendo un poquito de calor. Momento de foto. Aquí probándonos unos lentecitos. A ver, amiga. Eso, qué linda. Vinimos como a un mercadito que se nos atravesó, como de puras cositas usadas. Está súper cool. O sea, ¿ya? La primera víctima cayó. Venden relojecitos. Miren esto, que cool. Bueno, ahorita vamos caminando a dónde? China, a gastar el dinero, mi vida, en China. Estamos agarrándolo en calgo. Dios mío, veamos qué tal, cómo nos va. Si podemos, tú sabes, que la gente nos dé un buen precio. Vamos a regatear. Por si quieren venir a comer aquí en Chinatown, está súper bonito este, como esta avenidita. Y ahora como que pasamos a la parte de comprar. Por creo que ya conseguimos un lugar, porque es que no conseguimos la calle donde comprar. Estamos siguiendo a la señora. Yo no sé a cuántas chinitas ya hemos perseguido. China número 7. Y lo tenemos, mi reina. Tenemos el oro. Tenemos la tenemos aquí cositas. Momento de comelona. ¿Dónde estamos ahorita? Parece como Epcot. Pareciera que estuviéramos en Epcot. Vamos pasando de país en país. Miren esta pasta, que rica se ve. Miren la de Mari. Y unos pancitos. Put a little cheese on that. Un poquito de quesito por acá. ¿Quién quiere el cheese? Yo, mi. Yo somos.
esta fue la cartera ganadora. ¿Cuánto creen ustedes que me costó? Está demasiado bella. Demasiado. Ajá, ¿y ahora para dónde vamos, chiquillas? A Loret. Vamos a ir a un concierto. Sí, como... Mari siempre tiene hambre. Ay, lo peor es que ya comimos. Almorzamos y ya es hora de cenar. No es hora de cenar, son las 7 y almorzamos hace una hora. Pero ahí no venden comida y ahí se hace la oración. Amiga, ahí vemos. Ay, ¿esto dónde está? ¿Esto dónde estábamos? ¿No es ojo? Amiga, pero entonces sí estábamos cerca. Ya pasamos por aquí. Y mira mi escuela. ¿Y por qué no hacía tanto tiempo entonces? Estamos súper céntricas, de verdad. Yo les dije que eso era lo bueno de este hotel porque todos nos... O sea, regresar muertas del hotel era como que ya en 10 minutos ya vamos a estar ahí, estemos en donde estemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chicas? ¿Qué está pasando? Vinimos a New York. Vamos allá. Vinimos a New York por un concierto que acabamos de hacer. Y hasta el chico tomándose fotos, el cantante. Nosotros estamos aquí, que ¡uh! Esa es la razón del viaje. Era la razón principal. Terminamos igual viajando a Nueva York, pues. Si no hubiese sido por él, así estamos aquí. En realidad la razón por la que estamos en Nueva York. Amiga, voy a llorar, amiga. Sí, hay inhalación, ¿eh? Quiero que sepan que sí hay inhalación. Me quiero que hacer yo también conmigo. Quiero ver a la novia cerca, ya ven. Después del concierto, así estamos, que terminamos descansadas. Estamos perdidas, no sabemos dónde hay que ir. ¿Es ahí? No, tiene que ser bajado. Estamos más perdidas que el Helimber, no sabemos dónde es que está el tren. Ya tengo sueño. No, es que esto es una locura, me explico. Mari, ¿qué crees? Amiga, no, mira, porque en el, ese en el lo podemos hacer en Miami. Unos tacos. Pero, no, marica, rica, re bueno. No hemos ido. ¿Y yo qué? Entonces, ustedes grabando, ¿y yo qué? Hoy en Nueva York estaba como que medio lluvioso. Nos paramos y nos vinimos a entrenar. Mira esta gente como entrena, mira, mira esta locura, mira. Mira aquí, mira aquí. Está concentrada, está concentrada. Tenemos como un gimnasio que está al lado del hotel y es como de CrossFit. Está cool. Ya muestra tu poder. Mira eso, qué fuerza. Amiga, yo. Eso. A ella no le gustan las fotos. A ella no le gusta. No, pero a mí no le gané a nadie. Pero tú te metes en el papel, no, de amiga, persona. Ya no, te lo juro que no. Amigo, ustedes están todo el día así y estoy como que viendo para otro lado. Si me meto en el muy, me encanta tomar fotos. Pues como... Mentira, mentira. Cuando nosotros estamos tomando una foto, ya está en el teléfono. No vengas tú. No vengas tú con ese cuerpo yuca. No, amigo, ustedes no le dan a nada. Ah, no va a operar. No, no tiene. Mi amor. Hemos llegado a tu tienda y no sabes cuánto nos costó. Inundadas, llegamos inundadas. Porque está lloviendo, pero ya te vamos a mostrar.
te vamos a comprar tu regalo. Estamos cumpliendo con nuestra promesa para que tú veas que nosotros te queremos. Y para que nos dejes volver y viajar mucho más, ¿ok? Ok. Con lluvia, relámpagos, inundaciones, pero lo logramos. ¿Cómo? Paso esa tarjeta. Amiga, ahora muestras tu bolsita. Hay plata, hay plata. Plata sí. Hay. Gracias. Plata hay mucha. Y llegamos a Central Station. Sí, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué nos depara esta cosa. Amiga, ¿qué es lo que vas a hacer? Contar un chisme. Apúrense que va a ir el hilo. De Harry Potter, porque está lloviendo muchísimo. Hay cosas demasiado cool, demasiado interesantes. Miren, ¿qué casa eres tú? ¿Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff? Yo elegí Hufflepuff. Tomándose fotos para leerse el futuro aquí. Bueno, vamos. Otro sitio. Super cool. Amiga, María, ¿están felices? Ay, demasiado. Yo estoy que lloro. Esta niña es super fan de Harry Potter. Ajá, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? A ver, a ver. Yo perdí. Yo soy Hufflepuff y perdí. Pero ellas eran Gryffindor, ganaron. Amiga, ¿qué les gustó? Ay, Dios mío, no me quiero ir. Tengo guayabo. Esas niñas pagando su tren con el Telefonation. Ánimo, equipo. New York. Cuidado, ahí vemos una ratish. Ratatouille. Ya vimos la otra vez una ratita. Una ratita por aquí, por los rieles.
de la vida. ¿Estás cansada, amiga? ¿Qué te duele? La realidad de Nueva York. Dame tus galletas. La la. Doble chocolate. Un chico nos regaló una más. Amiga, estos son los mejores tacos según tú. Re buenos. Re buenos. Chiquita y no buena. Los tacos del Chelsea Market son re buenos. ¿Qué tal? Son re buenos realmente. ¿Tú? Y eso se le cayó un poquito hasta aquí con una tristeza. Marica, mitad de mi taco. Amigas, pero qué bellas se ven hoy. Eso, me encanta. Este ha sido mi look favorito así de las tres juntas, así, cada uno con un estilo así como cool. ¡Ah! Que cada uno con un estilo muy marcado de su personalidad. Sí. Uy, ya somos. Uy, ya te somos, mami, está en pijama. Bueno, ya hicimos check-out y ahora vamos camino para dónde. Central Park. Central Park. La biblioteca. Y luego a casa. Y luego a casita, ¿se quieren ir? Obviamente no. Bueno, pero un día más hubiese sido mejor, ¿no? Siempre sí, un día más. Sí. ¿Te imaginas que nos hubiésemos devuelto ayer como lo teníamos? No, mira, me iba a quedar demasiado picado. Sí. O que nos íbamos a venir el lunes, algo así. O sea, hoy ayer nos íbamos a regresar al principio y después el María y que 3 días. Y él también. Y que, pero es que el tú mar, te dejaste llevar, como siempre. Tú te dejaste llevar, amiga. Vámonos. Y gracias a Dios te dejaste llevar porque vas a quedar muy picada ya. Amiga, hoy es un día más y es como que se siente suficiente, pero nunca es suficiente, un día extra. Sí, miren, no. Siempre es un día más bueno. Pero si cruzamos el vaso, no sería. Bueno, hay cosas que pasaron. Perdón, amiga, okay, perdóname. Bien, bien. Ya no veo lo que pasó. Todo mal. Todo mal. Qué desastre. Qué desastre. Amigas, lo siento mucho. Perdón, amiga, pero... Volten. Lo siento, amiga. Va a ver tus zapatos. ¿Qué pasa? Bueno, quedaron curtidos, pues, pero todo bien. Y yo tengo la espalda manchada, pero... Caminando rapidito, eso no se ve. Amiga, ¿cómo es que somos nosotras? Amiga, ayer se me quedó la bolsa dos veces y no te hice cuenta. Pero realmente. Disculpa, pero ¿quién era la que se tomaba las fotos? No tomaba. ¿Eh? ¿Que no tomaba fotos? No, yo sí tomaba fotos, pero me quedo en el mismo spot. Lo hace para escoger una, pero como un lugar que le. Sí, es que se hace la dura. Se hace la dura. Y el beso que tomaste 50 fotos.
una importada. Yo me tomo mil. Claro que salen tus fotos ahí, las mías salen como una mierda. Amiga, estás traumada con ese teléfono. Es horrible. Mira qué bella se ve. Y mira la otra por aquí. Hermosas, espectaculares. El señor con su musiquita. Esto se puso romántico, mi rey. Gracias, amigas, las amo. Feliz día, feliz año, feliz vida, feliz todo. Gracias por este viaje. Voy a llorar, soy muy llorona. Yo no sé por qué, pero me da full alergia aquí. Bueno, pero miren. Miren estos edificios, qué lindo. Listo, go. Bueno, hay que hacer una colita. Ya la pasamos. Vamos a ver qué tal. Nos pusieron como unas cositas en los pies. Menos que porque es todo vidrio. Y veamos qué tal. Vinimos al Zoomies. Y aquí está la niña que le tuvieron que bajar esto porque es muy chiquita. La siguiente que nosotros somos sus guardaespaldas. Nosotros somos las altas y ya. Este fue el parque que estuvimos ayer. Bryant Park. Está el río Hudson. Allá hay otro mirador, ¿lo Estamos tratando de esconder las maletas, que no nos vean las maletas. Mira, Geisha, ella no se nota que tiene tres bolsas. Yo me la bolsa. Oh, estamos perdidas. No, porque lo que sucede es que en Spirit, que es la aerolínea con la que viajamos, no puedes tener muchos bolsos, la maleta no puede estar más pesada de lo que está, y bueno.
Bueno, creo que lo estamos logrando. Debe ser 40. Vamos a ver qué nos dicen. Lo único que tenemos como 5 aliens más cada uno encima. Bueno, pasaron las niñas con esos bolsos, mira. Lo lograron. Tuvimos que agarrar esa bolsa, yo sí, porque no sabíamos. Estábamos comprando agua y la cartera. ¿Ya que llegamos? Bueno, ya llegamos. Se acabó el viaje. Arribado. Muchas gracias por ver este vlog, este video, esta locura. Nos vemos en el próximo. Esta parte me gusta porque quiero que continuará. Se repitan muchos viajes. Continuará. Queda aquí grabado. Nos perdimos. Bueno, nos perdimos en Nueva York, nos perdemos en Miami. La única maleta que quedó en todo el mundo. ¿Creían que hasta ahí era el vlog? Pues no. Faltaba una parte.